como directiva y como diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hemos dado el primer paso. Hemos iniciado una primera sesión dando comienzo a nuestra legislatura 2024-2025, donde hemos aprobado la resolución donde están nuestras comisiones y nuestros comités para que estas instancias empiecen el tratamiento de las leyes más importantes que tiene el país. Ustedes también, hermanos de los medios de comunicación, han sido testigos de que el día de hoy han querido nuevamente boicotear la Asamblea Legislativa, pero no han podido. Nosotros queremos dar certeza al pueblo boliviano de que no van a boicotear la Asamblea Legislativa y que vamos a seguir trabajando. Segundo, pese a este boicot, amigos de la prensa, pueblo boliviano, creo que es importante mencionar que aquellos asambleístas que forman parte del radicalismo, que forman parte del bloqueo, el país ha visto 26 días de bloqueo, donde no solamente se han bloqueado carreteras, se ha bloqueado la economía del pueblo boliviano, han querido estrangular la economía del pueblo boliviano. Y en esta oportunidad han querido bloquear la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no han podido. Por esa razón, quiero dar certeza al pueblo boliviano de que vamos a trabajar con todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para poder desenvolver de mejor manera el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pese a esto, insto y reflexiono a esos malos diputados que el pueblo boliviano nuevamente ha visto que han querido bloquear la Asamblea Legislativa, que reflexionen. Pero además que reflexionen, yo los llamo nuevamente, los convoco al diálogo para trabajar en conjunto. El país está por encima de una persona. Lo voy a repetir N veces. El país está por encima de una persona.